Mi gente de los Pepazos de la Pepa, ustedes no se imaginan todo lo que tuvimos que abrir el plano de la cámara para que pudiésemos salir los dos. O salía ella, que es muy alta, o salía yo, que soy muy chiquito. Aquí estoy junto a Estefanía Fernández, una mujer que nunca pasará de moda, que siempre va a ser una mujer espectacular, bella y una Miss Universo digna de admiración en donde se pare. ¿Cómo estás? Feliz, súper contenta, bueno, de estar aquí en mi país, en Venezuela, disfrutando de mi gente, de mi comida, de todo realmente. Y de la rumba, porque en este momento, bueno, pues es una rumbita. Y mi merecida rumba. ¿Estás ahorita aquí en Caracas o estás en Mérida? Sabemos que eres de allá y tienes mucha familia allá. ¿Estás aquí? Allá, acá, por mis estudios, tú sabes que estoy aquí en Caracas, pero intento visitar a mi familia. ¿Y por el corazón dónde estás? ¿Allá o aquí? Ay, Dios mío, mi corazoncito siempre ha estado en Mérida. ¿Y cómo está el corazoncito ahorita? ¿Está solterito? ¿Está ocupadito? No, ocupadito, ocupadito, claro. ¿Y quién lo ocupa? ¿Cómo una Miss Universo va a estar sola? Jamás, por favor. Bueno, y Vivian Sarcos dio unas declaraciones que decían que ningún hombre se cala a una Miss Mundo, mucho menos una Miss Universo. No, ¿qué opinas tú? Claro que sí. ¿Quién se cala a Estefanía Fernández? Tenía en ese momento, creo que se lo caló. Basta. Uy, mira, no, eso no sí fue polémico después. Por todo. No aguantó el después. No, ahorita tengo un novio súper espectacular, también de Mérida, súper trabajador, no tiene nada que ver con la gente del medio, todo el mundo le extraña eso porque creo que es lo más difícil, creo que eso sería lo que quería decir Vivian, que es una persona que te entienda, que no esté dentro del medio, que sepa los trabajos, por lo menos hoy que yo le dije, tengo que salir a las 9 y llegar a las 2 de la mañana y que, eso trabajo, como raro. Pero él lo entiende y de verdad que es una persona súper, súper especial. Bueno, ¿cuánto tiempo tienes de relación? Como año y medio. Mira, se lo tenía bien escondidito la muchacha, ¿qué tal? ¿Lo habías dicho ya en algún otro momento? ¿Lo habías hablado de él en público? Creo que en el Miss Venezuela el año pasado, él me acompañó en el Miss Venezuela el año pasado, pero realmente es una relación como bastante privada. Se cumple 60 años del Miss Venezuela este año. ¿Has recibido ya alguna invitación de Osmel, del señor Joaquín, para tal vez algún homenaje a las reinas de este país, alguna producción en la que te vamos bailando, no sé, haciendo algo ese día? Aún no, pero para esa fecha del Miss Venezuela no voy a estar aquí en Venezuela, voy a estar de viaje. ¿Dónde? No sé si me cae en la fecha en Italia o en Francia o en España. Bueno, voy a estar. ¿Eso porque un poquito de compromisos como modelo vas a estar cumpliendo? Algunos compromisos y otras una fecha de vacaciones, mis merecidas vacaciones. Pero esta mujer en rumba y vacaciones y con ese cuento no quiere hacer más nada sino rumbear y vacacionar. Pura playa y pura vida. No, tengo trabajo en España y después voy a tomarme unos días para ir a Italia, que no conozco Italia. Después unos días también en vivo en España con mis abuelitos. Llevo tiempo que no los veo, así que a valorar la familia. Como ya sabes, estoy estudiando comunicación social, quiero prepararme mucho mejor para salir a la pantalla venezolana y no ser contratada solo por haber sido Estefanía Fernández la Miss Universo, sino también por tener mi título como comunicadora social y bueno, hacer un trabajo así como tú lo haces, buenísimo. Ay, imagínate, si lo dice una Miss Universo, algo bueno debe estar haciendo. Vamos a aprovechar y enviar un besito, un saludo a toda la gente que te ve por los Pepazos de la Pepa. Un saludo para toda la gente que me ve por los Pepazos de la Pepa. Un beso a Estefanía Fernández, Miss Universo 2009. Moisés Pérez, Mister Nada, pero ancla de exteriores de los Pepazos de la Pepa, señores. Con esto regresamos al estudio.